Me suena a chino. ¿Sabes lo que es almerga? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Según los expertos, la utilización de la tecnología permitirá incrementar la productividad de las explotaciones agrarias en un 1% anual durante los próximos 30 años. Te contamos más a continuación. ¿Qué es la camelina? ¿Cuál es su rendimiento? ¿Para qué se utiliza? Despejamos las dudas en nuestro programa. Conocemos el procedimiento que se sigue para el establecimiento de los precios agrícolas. Para ello visitamos la Lonja de Toledo. Os descubrimos la fábrica de mazapanes Peces y, sin revelar sus secretos, sí os avanzamos que en la almendra está la clave del éxito. Y, por supuesto, te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. También sabéis que si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío, que si tenéis calor, nosotros tenemos calor, y si llueve, nos mojamos exactamente igual que todos vosotros. No nos entretenemos más, arrancamos el tractor y ponemos rumbo al presente, pero poniendo un ojo en el futuro, porque queremos conocer cómo nos afectan tecnologías como el Big Data o la monitorización de los cultivos, pues para rentabilizar nuestras explotaciones y para poder cumplir los objetivos que la propia sociedad nos exige, nos pide, que es alimentar a una población creciente en un horizonte más o menos cercano. Vamos a conocer lo que se debatió, las conclusiones del AgriData Summit. Organizado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, y por la empresa tecnológica Vinse, se celebró el AgriData Summit, un foro de encuentro de empresas, profesionales agrarios y administraciones en el que se analizaron herramientas como el Big Data, la sensorización y la agricultura de precisión y su aplicación en la agricultura y la ganadería para mejorar la rentabilidad de las explotaciones profesionales agrarias. Según los expertos reunidos en este primer foro sobre transformación digital y Big Data en agricultura, la utilización de esta tecnología permitirá incrementar la productividad de las explotaciones agrarias en un 1% anual durante los próximos 30 años. Producir más con menos, producir para una población creciente, supone revisar el modelo actual de hacer las cosas en el conjunto del sector alimentario. Supone revisar los sistemas de producción que se aplican, buscar soluciones apropiadas para conciliar estos dos objetivos en muchos campos de actividad. La rentabilidad de cada explotación mejorará en el momento en que se produzca una reducción del 25% en el uso de fitosanitarios, que se aplicarán con una mayor localización y de forma prescriptiva, no preventiva, y un descenso del agua y de las energías aplicadas actualmente en regadío de entre el 10 y el 30%. Sin lugar a dudas, para alcanzar estos objetivos es imprescindible hacer uso de todas las herramientas tecnológicas que tengamos a nuestra disposición y hacerlo además de forma regular, acotando los riesgos, pero aprovechando las múltiples oportunidades. Nos preocupa que se pongan al servicio estas tecnologías de una economía de gran escala, porque nosotros no estamos ahí. Y nos preocupa también la relación coste-beneficio en la aplicación o en la adopción de estas tecnologías por parte de los pequeños y medianos agricultores. El asesoramiento técnico a los agricultores y agricultoras es vital para no quedarnos al margen precisamente de este proceso. Y el control sobre los datos masivos. Con la utilización y análisis del Big Data, obteniendo modelos matemáticos que permitan predecir el comportamiento de los diferentes cultivos y, por tanto, adelantar la toma de decisiones, y acometiendo una progresiva transformación digital de explotaciones y profesionales, de aquí a 2030 conseguiremos aumentar la producción entre un 50 y un 70%. Se cumplirá con la demanda esperada de algunos cultivos, que subirán de media un 20%, y se conseguirá con un incremento mínimo en la tierra agrícola usable, que actualmente es el 12% de la superficie global y que llegará al 15%, barrera crítica desde el punto de vista de la biodiversidad y el medio ambiente. Ante esta avalancha de retos y oportunidades, la Administración debe ayudar a los productores a que no pierdan el tren tecnológico que marcará el futuro de sus explotaciones. Para ello también la formación de los agricultores será imprescindible, de ahí nuestro compromiso en impulsar un programa de promoción de extensión agraria, digamos, actualizada a los tiempos,
orientándolo especialmente a agricultores jóvenes por su mayor protagonismo en los procesos de innovación, su mayor integración en el mundo de las comunicaciones. ¿Sabes lo que es alberga? ¿Cómo has dicho? No he oído nunca. ¿Albergue? No, la verdad, ni idea. Ni idea de verdad. Ni idea, no sé. No, es que yo no soy muy ganadera, yo, la verdad. No sé, no lo sé, no tengo ni idea, en serio. Algo para el agua, no sé. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ahí lo tenéis. Almerga es la palabra escondida de esta semana, que nos la manda, por cierto, Pedro González desde Navalcán. Así que muchísimas gracias, Pedro, y todos los demás, a ver si seguimos el ejemplo y mandáis vuestras palabras escondidas a directoalgrano@laregional.tv o también lo podéis mandar por WhatsApp al número de teléfono 686-81-35-38. Así que ahí esperamos vuestras palabras escondidas para que entre todos las podamos recuperar. Y lo que ya se conoce también es el importe unitario de la ayuda a los frutos de cáscara que ha dado a conocer, ha publicado el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, y que lo sitúa en 8,43 euros por hectárea para la campaña 2016-2017. Hay que recordar que estas son unas ayudas financiadas por el MAPAMA, por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La superficie con derecho a ayuda para esta campaña es aproximadamente unas 445.000 hectáreas, unas 3.000 hectáreas menos que la campaña pasada, y por orden de derecho a ayuda, de superficie con derecho a ayuda, tenemos Andalucía en primer lugar, seguido de Castilla-La Mancha y por último la región de Murcia. Así que ahí lo tenéis, esos 8,43 euros por hectárea, el importe de la ayuda unitaria, el importe unitario de la ayuda a los frutos de cáscara. Y mientras tanto, nosotros seguimos aquí en Directo al Grano y conociendo además alternativas para nuestros planes de siembra. Hoy vamos a conocer la camelina, que poquito a poco se va haciendo un sitio en los planes de siembra de Castilla-La Mancha, pero todavía es con un carácter muy residual. Hoy vamos a ver cómo se realiza un ensayo de una de esas variedades de la camelina en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Y bueno, pues ahí es donde vamos a empezar a marcar las pautas de lo que puede ser una verdadera alternativa por precio y desde el punto de vista agronómico también, por supuesto, para los planes de siembra de nuestros productores. Vamos a conocer mejor la camelina. En una mañana soleada pero fría, llegamos a la finca experimental La Canaleja, perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, donde vamos a conocer mejor un cultivo alternativo para las rotaciones tradicionales, la camelina. Como organismo público de investigación, tiene una doble función, siendo responsable de la gestión y coordinación de la investigación en materia de I+D+I agroalimentaria en el ámbito estatal, así como de la ejecución de proyectos de investigación en estrecha colaboración con los correspondientes sectores socioeconómicos. Bueno, el proyecto se puede dividir en tres partes diferenciadas, en la cual la primera es la parte agronómica, otra segunda parte en la cual, bueno, se comercializan esos productos sacados de la materia prima de la camelina, y una tercera parte que es la que utiliza la materia prima, principalmente harina y torta de camelina, en diferentes animales de cebo. En principio, la camelina cumple estas tres premisas, por lo que a priori se puede convertir en una verdadera alternativa para los productores. La camelina es un cultivo oleaginoso, es una brásica, el cual, bueno, pues tiene un ciclo muy parecido al cereal. Se siembra entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre y se cosecha a finales de junio. El cual, bueno, pues nosotros lo que obtenemos es un grano, el cual se emulturará y se sacará aceite y torta de camelina. La camelina se recolecta generalmente entre finales de mayo y la primera quincena de junio, y para ello no es necesaria una maquinaria especial, pues con la misma del cereal se puede sembrar y cosechar. Además, al ser un cultivo oleaginoso, computa para las ayudas de la PAC, por lo que es una alternativa más a tener en cuenta en la rotación de cultivos. El aceite de camelina principalmente se utiliza para bioqueroseno, que es biocombustible para aviación, y por otro lado la torta se utiliza para alimentación animal. Es muy rica en proteína.
La industria de la aviación se ha marcado el año 2050 como objetivo para reducir a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que actualmente suponen un 2% del total de las emisiones globales. Para alcanzar esta ambiciosa meta, la industria aeronáutica se está planteando cambiar los combustibles tradicionales de origen fósil por biocombustibles. Es en este campo donde mayor futuro encuentra la camelina. El trigo panificable sigue estable en 160 euros por tonelada. La cebada tampoco cambia su valor, 134 euros por tonelada. El maíz no varía, 172 euros la tonelada. La avena rubia se mantiene con un precio de 158 euros tonelada. La avena grano sigue con 297 euros por tonelada. El guisante no cambia, 192 euros la tonelada. La alfalfa rama campo sigue con un precio de 150 euros por tonelada. Bueno, pues ahí lo tenéis, como cada semana, los precios de las lonjas, en este caso de productos agrícolas. Recordad lo que siempre os decimos, hay que buscar producto español, producto castellano manchego en los lineales, y además hay que luchar por un precio digno para los productores. La verdad es que semana a semana el Ministerio de Agricultura, en su observatorio de precios, publica estas diferencias, los precios que se pagan en origen, los precios que se pagan en destino, y hay veces que las diferencias son abismales. Hablando de precios medios, porque habrá productores que cobren más, otros que cobren menos, pero hablando de precios medios, que son los que recoge el Ministerio, tenemos diferencias, por ejemplo, en el calabacín, que el consumidor paga 6 veces más lo que le pagan al productor. O el caso de la zanahoria, que paga 7 veces más el consumidor de lo que pagan al productor. Y el caso más extremo esta semana se lo lleva la cebolla, donde el productor cobra 10 veces menos de lo que luego paga el consumidor. Diferencias demasiado grandes que entre todos tenemos que ayudar a controlar y sobre todo demandar que la cadena de buen funcionamiento de la cadena agroalimentaria, esa ley que salió y que está muy bien hecha, pero hay que dotarla de medidas y hay que darle fuerza. Y para ello necesitan la fuerza de vosotros, la nuestra y sobre todo de los consumidores para demandar ese precio justo para todos los productores. Y no dejamos las lonjas porque a muchos de vosotros seguro que os pica la curiosidad y os preguntáis cómo se establece el precio de un determinado producto en una lonja. Bueno, pues para saciar esa curiosidad que os surge, hemos ido esta semana a la lonja de cereales de Toledo y os invitamos a que nos acompañéis en una de sus sesiones en la que se establecen los precios pues para una quincena. Como es lógico, una de las cuestiones fundamentales para ganaderos y agricultores es el precio de venta del grano. Hoy visitamos la lonja de Toledo, creada por la Federación Empresarial Toledana, con la colaboración de Caja Rural de Castilla-La Mancha y la Cámara de Comercio de Toledo, donde conocemos el procedimiento que se sigue para el establecimiento de los precios, en este caso de los cereales. En términos muy generales, una lonja es un lugar de reunión de comerciantes en el que contactan e intercambian información sobre precios, situación y tendencias y características de sus productos. Actualmente nos reunimos cada 15 días. En época de cosecha nos reunimos todas las semanas, pero normalmente luego el resto del año cada 15 días. Y luego se debate y se llegan a acuerdos, unas veces más complicados y otras veces menos. Son precios orientativos, vamos, son fiel reflejo del mercado. La principal función de la lonja es promover el comercio de cereales con el fin de facilitar las herramientas más adecuadas para que se lleve a cabo. La lonja de la provincia de Toledo establece unas mesas permanentes de trabajo compuestas a partes iguales por representantes del sector industrial, comprador y vendedor. Los acuerdos se toman por mayoría simple de los miembros presentes o representados en cada una de las mesas. Las mesas de trabajo son abiertas, por lo que cualquier persona puede asistir y participar en las mismas. Pues sí que hay debate. Creo que a todo el sector nuestro nos interesa cuanto más caro estén los precios, mejor. Y si el precio está barato, la gente no compra, la gente se retiene porque cree que no es así. Luego las producciones influyen mucho también, pero no ya las nacionales, sino a nivel mundial, depende mucho de las producciones que haya en el hemisferio norte y el hemisferio sur.
con objeto de dar más transparencia al mercado, la Lonja elabora una hoja periódica con las cotizaciones de los productos más representativos del mercado y se procede a su publicación. Los precios establecidos servirán de orientación a todos los integrantes del sector, ya sean productores, como compradores o consumidores, pero no serán de obligado cumplimiento. Debido al carácter público de la información, esta se puede consultar en la página web de la propia Lonja y también es remitida a los medios de comunicación para que puedan hacerla pública en sus espacios. ¿Sabes lo que es almerga? Bueno, soy de pueblo y demás, pero no tengo ni idea de qué significa esa palabra. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Me suena a chino. No, sinceramente no. Una especie de almacén o de trigo, no sé, no tengo ni idea, la verdad. No me suena de nada, la verdad es que no la relaciono con nada. No, de nada. Ni idea. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues al final del programa conoceremos lo que significa almerga, esa palabra escondida que nos ha enviado Pedro González desde Navalcana. Así que gracias, Pedro, y todos a seguir el ejemplo de Pedro. Palabras escondidas que nos ofrezcáis a directoalgrano@laregional.tv o al teléfono, nos lo mandáis en un mensaje de WhatsApp, al teléfono 686-81-35-38, para que entre todos la podamos recuperar y entre todos pues la podemos poner en ese saco, en esa libreta de palabras recuperadas. Y lo que van a recuperar los productores españoles y también los europeos son 435 millones de euros que la Comisión Europea se ha sentido generosa y como no lo ha gastado en los fondos de la Reserva de Crisis Agrícola, pues ha decidido en forma de ayudas pues repartirlo entre los productores europeos. Esos 435 millones tienen diferentes destinatarios. A España nos llegarán algo más, casi 56 millones de euros y somos los terceros beneficiarios, ¿no? Detrás de Francia en primer lugar, después va Alemania y en tercer lugar va España con esos casi 56 millones de euros procedente de lo que no se ha gastado de los de la Reserva de Crisis Agrícola. Yo me pregunto, hay sectores que lo pasan mal, ¿cómo es que esos fondos de Reserva de Crisis no han ido destinados a sectores, por ejemplo, como el de la cunicultura, ¿no? Que están cerrando explotaciones y que están en una crisis de precio y de consumo grave? Bueno, estas son las cuestiones que muchas veces son más políticas que técnicas y que entre todos trataremos de ir poquito a poco resolviendo. Nos vamos a quedar con la parte buena y es que los agricultores españoles van a recuperar esos casi 56 millones de euros. Y nosotros seguimos camino aquí en Directo al Grano y lo vamos a hacer con un gran protagonista. Ya sabéis que aquí no solamente hablamos de agricultura o ganadería, hablamos también de agroalimentación. Y nuestro protagonista es uno de los que vamos a tener en nuestras mesas durante todas las Navidades, no solamente por los ingredientes que lleva, que son, ya estoy adelantando mucho, almendra y azúcar básicamente, sino porque forma parte de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y yo creo que eso es algo sagrado, eso es algo que hay que mantener siempre. Os presentamos, a los que no lo conozcáis, que yo creo que ninguno, pero para que lo conozcáis mucho mejor, vamos a presentaros al mazapán, uno de los grandes protagonistas durante estas fiestas de Navidad que están a puntito de llegar. Aunque no se sabe realmente de dónde proviene el mazapán, las leyendas y la historia se entremezclan y se barajan diferentes orígenes. En Directo al Grano nos decantamos por la que cuenta que el mazapán lo inventaron las monjas del convento de San Clemente, en Toledo, durante una hambruna que se padeció en Castilla en 1212. En aquel momento no había trigo en la ciudad, pero sus despensas estaban llenas de azúcar y almendras, así que decidieron dar de comer a los hambrientos con este suculento alimento. El mazapán de Toledo tiene muy pocos misterios, es un 50% de almendra y un 50% de azúcar. La forma de la elaboración es lo principal que define a un mazapán de Toledo, aunque hay muchos ingredientes que no son solamente almendra y azúcar, por ejemplo los rellenos de yema, de batata, de mermeladas, cobertura de chocolate, es decir, que hay otros componentes que no son solamente almendra y azúcar. El mazapán de Toledo está protegido por parte del Ministerio de Agricultura mediante la calificación Indicación Geográfica Protegida Mazapán de Toledo. Para ser mazapán de Toledo, el 50% tiene que tener como mínimo de grasa una almendra. Pero aparte de la grasa, tiene el sabor, el olor, que no tenga amargas. Yo te puedo decir que en general los mazapaneros de Toledo son gente con mucho saber hacer, que con muy, muy larga tradición y lo suelen hacer bien.
Estados Unidos es el primer productor mundial de almendras. Casi toda su producción proviene de California, caracterizada por un clima mediterráneo similar. España ocupa la tercera posición en el escalafón de principales productores, detrás de Estados Unidos y Australia. La almendra nacional es mucho más rica, es mucho más buena, mucho más sabrosa. El inconveniente grave que veo y que es para que se lo tomen los agricultores, de los cuales me considero uno de ellos, muy en serio, es la trazabilidad. El hecho de que identifiquen las parcelas, que no mezclen almendras de variedades, que no cojan almendros marginales y los puedan mezclar con un almendro cultivado tradicional, porque eso hace mucho mal al sector de la Navidad. El sector de turrón y mazapán no quiere la almendra amarga. El profesional que lo quiere ya compra sus partidas, especialidades para mezclar, pero la gran generalidad del mazapán y del turrón es con almendra dulce. El principal problema que pueda tener la almendra nacional es la mezcla de variedades amargas, que siempre son marginales, no, nunca cultivadas, pero que en nuestra zona hay muchísimo almendro marginal y que en años de precio caro, pues los agricultores lo cogen y lo mezclan. Ese es el principal problema que tiene la almendra nacional, que puede dar al traste con toda la cantidad de almendros que se está poniendo, porque el recelo de la industria a consumir esa almendra es muy grande. El porcino sigue estable con un valor de 1,37 euros el kilo. El porcino graso tampoco varía, en 1,31 euros el kilo. El lechón de 20 kilos estabiliza en un precio de 41 euros la unidad. El cordero media 10 kilos con indicación geográfica protegida no cambia su valor, que oscila entre 4,80 y 4,86 euros el kilo. El cordero de 23,1 a 25,4 kilos también se mantiene entre 3,51 y 3,57 euros el kilo. El cordero de 28,1 a 34 kilos no varía su precio de entre 3,06 y 3,12 euros el kilo. El cabrito de 7 a 10 kilos no cambia su valor, entre 4,13 y 4,19 euros por kilo. Y el conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos tampoco varía su precio, que oscila entre 2 y 2,06 euros el kilo. Bueno, pues ahí tenéis los precios ganaderos de la semana, de la lonja, y la verdad es que es importante tener en cuenta lo que cobra el productor. Ya veis que muchos de los productos lo que está cobrando es menos de lo que necesitaría cobrar para que sus explotaciones fueran rentables, y eso es responsabilidad al final un poco de todos, ¿no? Nosotros como consumidores, todas las personas relacionadas con el sector, tenemos una responsabilidad enorme para que ese productor pueda cobrar lo suficiente y haga rentable esa explotación. Sin ganaderos en el medio rural, la verdad es que no tendría ningún sentido todo esto y no estaría tan cuidado como lo veis. Eso es porque ahí detrás hay agricultores y ganaderos que lo cuidan. Y ya que hablamos de precios, me gustaría que hicierais un ejercicio para Directo al Grano. Anotad lo que os costaba un kilo de carne, la que queráis, cordero, conejo, pollo, lo que vosotros queráis, hace 15 días y lo que os va a costar cuando compréis para Navidades, ¿eh? Y luego lo comparamos con lo que ha cobrado el productor. Veréis cómo el diferencial se dispara, el consumidor cada vez paga más, pero sin embargo, en muchísimas ocasiones, el productor no recibe más parte de ese pastel, más trocito de tarta. Entonces el diferencial se hace enorme, el productor sigue pasándolas, hablando un poco popular, canutas, y los distribuidores cada vez ganan más dinero. Eso es algo con lo que poquito a poco todos tenemos que ir acabando. Pero bueno, llega el momento de conocer la palabra escondida de la semana, esa palabra que nos mandaba Pedro González desde Navalcán. Vamos a ver qué significa y dejará de ser palabra escondida para ser palabra recuperada. Vamos a verlo. Almerga. Se decía al ancho que abarcaba el sembrador al derramar el grano en la sementera. Bueno, pues ahí lo tenéis, el significado de almerga, que ya ha dejado de ser palabra escondida y ahora ya es palabra recuperada. Una semana más, una palabra escondida menos, no falla. La verdad es que gracias a vosotros y gracias a Directo al Grano, esto va funcionando y poquito a poco vamos llenando el saco de palabras escondidas, llenito de ya palabras recuperadas. Así que muy buena noticia. La semana que viene otra palabra escondida más, la semana que viene otro Directo al Grano más. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo y además hecho con las botas puestas. Antes de despedirnos,
lo que siempre os decimos. Al menos 3 veces al día, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, necesitamos a un agricultor o a un ganadero. Así que cuidemos de ellos, que se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo.